Saludos República Dominicana, buenos días RD, inicia para nosotros, siempre es un placer contar con su sintonía este martes 5 de febrero. Señores, buenos días. Buenos días, señora María. Buenos días, Pedro. ¿Cómo les va? Buenos días, María. ¿Cómo les amanece? Bueno, nosotros, en mi caso, estoy muy bien. La salud está muy bien, la familia está muy bien y veo que ustedes también están muy bien y eso es motivo de satisfacción. Espero que todo el pueblo dominicano esté bien y si no, pues a trabajar para mejorar. Ayer ganaron las estrellas, Ángel. No, ganó el país. Sí, bueno, ganó el país, pero ganaron las estrellas. Está bien, pero ellos fueron los que ganaron su campeonato. Hay que decirle las estrellas después de tantos años. Las estrellas, perfecto. Ganó el país, ok, ganó la República Dominicana. Y hay una serie de traidores que desde ya tienen gorra de las estrellas que nunca se la habían puesto en su vida. Así es. Y liceísta, que los liceístas nada más se apoyan ellos mismos. No, eso. Eso no tiene madre. ¿Qué es un liceísta? Liceísta. Señores, yo quería mencionar que una joven, Pedro, usted se mete mucho en lo que no le importa. Una de las jóvenes de aquí, que forma parte de este canal, ayer fue atracada cuando se iba a su casa y lo que me preocupa es la vulnerabilidad que tenemos las mujeres, tanto las que andamos en vehículo como las que andamos a pie, porque es que el problema está en que tú vas en tu vehículo y los motores se te parquean al lado para y te tocan y te encañonan en tu propio vehículo para que tú le des las prendas o los celulares. Pero las que andan tomando carro público, que no tienen vehículos, son aún más vulnerables. ¿Por qué? Porque andan con una cartera y están a expensas de ser atracadas, de ser arrastradas por los motoristas, que no hay manera, señores, que aquí le pongan un alto a los atracadores en motores, porque la mayoría de estos hechos lo hacen motoristas. Entonces, por ejemplo, el sábado, Maribel Contreras, hermana de mi querida amiga Carminia, estaba en una actividad en plena Churchill, en plena luz del día, exacto, presidenta de Acroarte. Un motorista se subió por la acera para arrebatarle su cartera, no logró su cometido, sin embargo la arrastró, le rompió tres dedos de los pies y ella tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, señores. Esta joven no fue por un motorista, pero también la joven que lee noticias, no recuerdo ahora el nombre, de el hermano canal de noticias SIN, un tipo con un arma blanca, se le monta en su vehículo cuando ella sale de una actividad del jardín botánico, se le monta en su vehículo y la amenaza y la lleva a un sitio retirado por la Jacobo Masluta, me parece, que fue que la hizo que ella, porque ella iba manejando, era en su propio vehículo. Ella entonces vio en una estación de combustible un auto que estaba parado y había personas y ella se estrelló contra ese vehículo. Entonces ahí el tipo salió corriendo, la gente le cayó atrás, pero no pudo atraparlo. Entonces las autoridades deben poner más atención a eso, porque son las mujeres las que estamos siendo más perjudicadas con este tema de los atracos y el tema de los motoristas, que cada vez que pasa una desgracia, pues entonces es que se ponen a pensar que hay que buscarle una solución al tema de los motoristas y de los atracos. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con eso. Bueno, tú lo dijiste, las mujeres son las más vulnerables porque el individuo que va en la motocicleta lo piensa dos veces para marcharle a un hombre. Ahora, María, Pedro, que no pueden salir. Si salen en la mañana, no, no, al problema, trabajo, las atracan. Cuando van a llegar a su casa, en la tarde, también problema, las atracan. Óyeme. Ante esa situación de... del raterismo, porque eso es raterismo. Delincuencia común. Del asalto. Las autoridades tienen una parte que hacer. Por ejemplo, no veo solución clara al tema de que siga siendo el teléfono un atractivo. ¿Por qué no hacer que el teléfono robado sea un producto que no se pueda, exacto, no hay que forma, no se pueda usar? Hay forma, hay técnica, hay técnica. Cuando estaba José ya Rafael, se comenzó un proceso para eso. Se abandonó. En el Indotel. Entonces, que se lo llevan para llevárselo para Haití, venderlo allá. Bueno, esa es otra historia. Pero por lo menos aquí debía ser un objeto desechable inmediatamente, un teléfono rastreado o comunicado como robado. Hay la tecnología para desactivarlo donde quiera
que se encuentre. Pero bien, esa es la actividad de la autoridad. Pero por otro lado, María, yo a veces lo veo con ojo crítico, lo observo. El nivel de exhibición que tenemos en el país y de estar de exhibicionista y no tomar precauciones. Cuando tú salgas ahora, bueno, a esta hora ya la gente está en su trabajo, pero a las 7 de la mañana, observa el comportamiento de la gente en las filas, en la fila donde tú coges los vehículos, tú lo chequeas. ¿Cuál es el comportamiento de la gente? Búsquelo. Con los celulares en la mano. Con celulares, con la cartera. Vendidos, claro. Vendidos. Estos aparatos tienen la gente vendida. Pero sí, yo tuve la gente caminando. Yo vi un tapón en la 27 de febrero y tuve la gente caminando en la acera porque tuve que observar todo el que venía caminando. Entonces yo avanzaba y el que venía de la... Pero la gente camina como que... ¿Cómo van por su casa? Inclusive, hay zonas donde tú dices, sí, la autoridad es irresponsable. Por ejemplo, en la Tiradente hay un parquecito ahí que no lo limpian, que no lo cuidan, que eso ahí se esconde cualquier malévolo y sale y asalta a la gente, porque por lo menos debían podar los árboles y que tú puedas ver qué está ocurriendo dentro de ese montecito que se ha creado ahí, esa arboleda. Entonces, pero la gente tiene que tener un mínimo de precaución y las chicas están totalmente desconectadas. La gente anda chateando a pie. Sí, eso sí, pero Ángel, en la mayoría de los casos lo que hacen es arrebatarle la cartera porque se imaginan que tienen dinero o que tienen el celular dentro de la cartera, como usted decía, el caso del celular, que todavía hoy matan gente no solamente para robarle un motor, sino también para robarle un celular. Si tú vas a bajar, mayoría son jóvenes. Si tú vas a bajar porque dejaste tu carro frente a INAPA o en el supermercado. Yo dejo la cartera. No, tú dejas en el... No, está bien. Yo creo que no hay problema tú dejar la cartera adentro. El problema es cuando tú andas con la cartera, mujer, sí. Y entonces dura media hora buscando la llave dentro de la cartera cuando llegas al carro. Porque no la encuentras. ¿Por qué no sales del supermercado con tu llave en la mano? Sí, porque también uno tiene que tomar medidas. Es así. O sea, porque mientras tú te paras ahí frente al carro y buscas, porque ahí está lo coroto y busca coroto y busca coroto. Para encontrar una llave, eso es un problema dentro de una cartera. Es un problema. Entonces, eso es un problema. Le dan la posibilidad, mientras más rápido tú entras tu vehículo y cerraste, ya. Sí, pero ese es el caso de las que tienen vehículo. Las que no tienen vehículo van a tener que andar sin cartera, no hay manera. Compañera María, yo quería pedirle que abordáramos brevemente la propuesta de Garzón. De la legalización de las drogas. ¿La legalización de la droga o que no hay soberanía? No, la de legalización de las drogas. Okay. Porque en el otro tema él y yo no vamos a estar de acuerdo nunca. Ni yo tampoco. Pero en el caso de la droga, es un tema digno de que los gobiernos lo analicen. Y ya no es un tipo aislado como el juez Garzón, que viene a República Dominicana y hace un abordaje muy profesional del tema, sino que la ONU, y busquen el informe de la Comisión Permanente de Drogas de la ONU, cuando define año tras año, Pedro, María, país, año tras año definen la necesidad de eliminar la prohibición de un tipo de droga. Tú eliminas la persecución al consumo, liberar el consumo de droga, no de todas las drogas, estos opiáceos y el otro no, éxtasis, no puedes desconectarlos, una de droga no, que se está fabricando en patio, eso hay que perseguirlo, ni la heroína tampoco, pero países como el nuestro, y aquí simplemente concluyo, países como el nuestro, más que pensar en el fracaso de la lucha, de la guerra contra la droga como recurso para tomar la decisión y no impedir el consumo. El problema de nosotros es el tránsito. ¿Cuánta droga se queda aquí de la que pasa por República Dominicana? Alrededor de un 20%, que la dejan también como desde los años 80 la están dejando método de pago. Bueno, pero no solo como mecanismo de pago, sino también como mecanismo de generar clientela.
Claro. De generar mercados. Ese, sí, pero eso se, es, ese, ese cambio del efectivo a la especie fue lo que ha llevado a la República Dominicana al microtráfico. En claro. el mundo hay 7,000 millones de habitantes. Uh-huh. ¿Cuántos millones consumen droga? Cerca de 300. 300 millones. ¿Nada más? Sí. ¿Por qué gastar todo este presupuesto? Un porcentaje. ¿Tú me estás entendiendo? Pero además, ¿por qué nosotros tenemos que perseguir el tráfico de la droga? Yo no lo entiendo. ¿El tráfico? El tráfico. Bueno, es que el tráfico es que te genera... No, pero te la paran allá en Estados Unidos. El tráfico es cuando que... está entrando. No, porque no es que cada país tiene la responsabilidad de paralizarlo para que no avance. Sí. Si me vulneraste mi frontera, entonces está la responsabilidad del país receptor, en este caso Europa, Estados Unidos, que son los dos principales mercados de a donde consumo. Llega la droga. ¿Sabes cuánto consumo? Estamos gastando nosotros en el... en la persecución de la droga? No, muchísimo dinero. Nunca. Finalmente, nunca, no. Ángel, nunca es suficiente. Es que la lucha contra las drogas no es más que una pantomima de los gobiernos. Ni Estados Unidos, ni Colombia, ni República Dominicana, ni Bolivia, ni la Unión Europea tienen una lucha real, señores, porque es que el narcotráfico es un ente esencial de la economía de los países. Si desaparece de golpe y porrazo el dinero que mueve el microtráfico en los niveles medio, bajo y alto de las sociedades, se van las economías a la quiebra. Consuelo de Pradel dice, y tengo más de 10 años escuchándola, que tengo al lado de ella trabajando, que el dinero de las drogas se mueve en Wall Street y que allá llegue, que cotice en la bolsa de valores. Y es verdad. Y es la liquidez de los bancos. O tú te crees, está bien, pero cuando yo fui el día pasado a Villa Consuelo, a una joyería, hay 250 mil joyerías ahí en Villa Consuelo, y tú dices, pero ¿por qué estas joyerías que mueven tanto dinero están enclavadas en un barrio? Muy bien de cumpleaños, sí. Y no me dijiste nada. Están enclavadas en un barrio, y tú dices, ah, yo me di cuenta en segundos, María estaba ahí. ¿Cómo y en qué denominaciones iban los muchachos a comprar las prendas? Sí. Y el perfil de cada uno de esos muchachos. Y con el menudo que iban. El dinero, un bollo así, en papeleta de 10 pesos, de 20 pesos, de 100 pesos, de 50 pesos. ¿Tú sabes dónde ese dinero? De la droga, señores. Y cuando tú le ves la pinta, si quisiera, la fachada, la vestimenta. No, los conaderos no ganan para comprar. Párate 50 mil pesos por un brazalete. Y decirle hermano, a la muchacha, no. Coge el que tú quieras. Y decirle a una muchachita que tú le ves, son gente humilde. El que se ganó su pobre, cuarto de verdad, Ángel. Agarra ahí y le traen una cuestión así de joyas. Tú tienes que ir, yo te voy a llevar allá para que tú veas eso. Y yo le digo, María, mire, yo soy muy observador. Y yo, mira, pero si quisieran ver de dónde sale el dinero de las drogas, nada más tienen que venir aquí. Está ahí, batiéndole la cara a las autoridades. Y las autoridades perdiendo el tiempo de que derribando una fortaleza que hicieron Buche y el hermano de Buche en Baní. Ellos hacen inteligencia y hacen estrategia, pero para ellos mismos beneficiosos. Pero por Dios. Pero vayan. No voy a decir el nombre porque yo sé que el dueño de esa joyería y los dueños de eso, sobre todo una de ellos que uno tiene más de 30 años mirándolo, son gente que se ha levantado trabajando y uno no va a hacerle daño al negocio. Pero se mantienen abiertas por eso. Ve, monta esa joyería en Plaza Central. Ve, montala en Plaza Naco, a ver quién te va a comprar eso. Uh-huh. ¿Tú crees que el rico vaya a soltarte? No. El rico compra un Rolex porque le sirve de inversión. Sí. Colección. Es una alcancía. Estos muchachos no. Es que ese dinero hay que gastarlo rápido. Es verdad, el tema de los relojes y el de los cuadros. Son una alcancía. Son una alcancía. Señor, el coordinador está aquí haciendo más señas que un tráfico. ¿Quién y hay? Vámonos a la pausa. En breve regresamos. Hagamos lo que se ponga en orden. Continuamos en Buenos Días RD. Pedro, y antes de que tú fueras... dijiste que querías abordar un tema. Ayer veía yo un discurso del presidente interino, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, que decía que la dictadura debe caer para evitar el derramamiento de sangre. En los últimos días, las últimas semanas van
70 personas fallecidas debido a la crisis que se vive en Venezuela. Y esta mañanita el presidente interino pues tuiteó que se reúne hoy la asamblea y que las propuestas de hoy martes, la reunión será a las 10 de la mañana, están primero el debate sobre el proceso de la ayuda humanitaria como parte de la ruta del rescate de la democracia en Venezuela, el proyecto de acuerdo sobre el apoyo de la democracia por parte del Grupo de Lima y países de la Unión Europea, y el debate sobre las condiciones electorales que permitan unas elecciones libres. Eso es lo que va a tratar o abordar la Asamblea Nacional en Venezuela el día de hoy a partir de las 10 de la mañana. Este tema de las ayudas. Y él le decía, escúcheme, Ángel, le decía precisamente de las ayudas a los militares, que si ellos por un régimen van a dejar que sus familiares murieran de hambre y sin medicina. Pero no es un tema delicado. Sí, bastante. O sea, bastante. Ha llegado a un punto crítico. Bastante. Desnutrición, cerca de 250,000 niños en etapa de desnutrición a punto de morir por desnutrición. No hay medicina, no hay leche. En el caso de la medicina, no hay material médico en los hospitales. No hay. Pero hace mucho. Pero la gente que tiene mascota ha tenido que sacrificarlas porque no tiene comida que darle. Señores, pero ustedes pueden creer que dentro del plan de rescate que plantea Juan Guaidó, el punto principal es llevarle, que es lo que Maduro dice que es un instrumento de lujo, harina, pollo, carne, arroz a los venezolanos. O sea, el venezolano, si ve, ustedes saben, ellos son famosos por las arepas, las famosas cachapas. Sí, esa es su comida. Eso le falta en un plato. El arroz y la bichuela. Eso es lujo también. Es la arepa. Eso es lujo, dice Maduro. Eso en Venezuela hace años que se convirtió en un lujo para los venezolanos, no importa la clase social. Ese es el arroz y la habichuela, para que la gente tenga idea. Imagínense que a nosotros no nos den ni arroz ni habichuela ni carne. Olvídense de la carne porque aquí hay mucha gente que no arroz y habichuela. Arroz y habichuela. La arepa es eso en Venezuela. La cachapa. Sí. Imagínense ustedes. Eso es lo que Guaidó está tratando de que los amigos de Venezuela le lleven en prima fase para ir paliando el hambre. Paliando el hambre para entonces comenzar lo que se llama la reconstrucción del país. Y este demente, porque tiene que ser un demente. No está loco, sí. No, tiene que ser un demente. Está enfermo. Hay una esquizofrenia, hay un... Yo estoy de acuerdo con la operación, no con la intervención, pero la operación tiene que darse. La operación tiene que darse. Yo no estaría de acuerdo nunca con una intervención a un país. Ya nosotros lo vivimos en el 65 sin justificación alguna. Aunque Venezuela te presenta todos los elementos para que no sea Estados Unidos, sino que seamos cada uno de los países amigos de Venezuela, que vayamos a sacar a Maduro. Sí. Que aporte dos guardias. Tenga y un helicóptero, cada país con la situación que está viviendo Venezuela lo amerita, pero nosotros no queremos sangre en Venezuela. Pero hay una prueba, Pedro, con la entrada de la ayuda ahora va a haber una prueba ahora. Hay tres puntos en la frontera establecidos ya y militares van a acercarse a la frontera, militares. Y te voy a decir algo, Ángel. Eso va a ver. Y te voy a decir algo. Préstale atención a esa entrega. Y te voy a decir algo, Ángel Acosta. Porque van a imponer la entrega. Es verdad. Si no, el pueblo vaya a salir a buscarla. Es verdad que se ha estado tratando de buscar un bajadero lo menos lacerante y dañino posible para Venezuela. Pero si hay que sacrificar dirigentes para acabar con Maduro y su grupo, hay que sacrificarlo, porque no vamos a sacrificar 40 millones de seres. Ya van 70 muertos, dice María, en una semana. Sí. Que sean de la DEL que se sacrifiquen. ¿No? De la DEL. No del pueblo, es de la DEL. No del pueblo venezolano. Ayer él advirtió que no iba a permitir invasores en su país, eso refiriéndose claramente a la ayuda humanitaria que está por llegar, porque él no piensa en que esa gente se está muriendo de hambre. Para él eso no existe. Es que no tiene poder. Colombiano, brasileño y norteamericano. Conjuntamente comienza el operativo en la frontera. Están en Cúcuta, están en la frontera con Brasil, que es a un paso de Venezuela, y en segundo están en Miraflores. Un helicóptero que va 20 minutos de llegar de Cúcuta, 30 minutos de Cúcuta al Palacio de Miraflores, y es para afuera que va. Y hay que sacarlo. No le pueden dar más larga, no le pueden caerle en la trampa de la negociación, porque él, hoy ahora, ¿quién le pide ayuda? Al Papa que él puso de relajo, que se burló y le dijo que no importaba. Se quedó sin recursos ya. Ya. Ya ni siquiera Rusia está por meter la mano por este loco. Así es, porque es un loco. Pero hay que hacer algo definitivamente. No, hay que hacerlo. Venezolano. Pero hay una intención. Óyeme, hay una intención. Ahora como nunca. Ahora no hay manera de que Nicolás Maduro, 19 países europeos ayer respaldaron a Juan Guaidó. ¿Tú sabes lo que significa? Sí. Que las embajadas
que están ancladas en cada uno de esos países van a recibir la delegación diplomática que mande Juan Guaidó. Exacto, la de Nicolás. A partir de hoy él iba a iniciar el nombramiento de diplomáticos para esos países. Ya mandaron el de aquí. Ya lo reconocieron. No, estamos esperando. Si no, yo soy interino para ayudarlo. Sí, honorario. Honorario, no hay que pagarme nada. Sin ningún problema. Si hay miedo en venir para acá. Exacto. Si alguien tiene miedo, yo voy y saco el que está ahí con Ángel Acosta y voy y me encargo. Yo voy con mucho gusto. Sin problema. Hay que darle una carrera también. Busco dos generales guapos, amigos míos de aquí, voy allá de una vez. Hay generales guapos. Al general Torres de Hotel. Sí. Oye, dispuesto a defender la patria siempre. Hombre, compañero. Mira, un abrazo a mi amigo hermano Torres. Señores, ¿está durmiendo? Permítame. No, general, no. Se levanta a las 6 de la mañana. Sí, se pone una media de color. Sí, sí, como es. Para combinar esa ropa que usa el general, hay que levantarse temprano o dejarla seleccionada en la noche. Sí. Mire, y en la noche está bebiendo. Digo, perdón. Ya no. Él se retiró. Señor general. Era cuando él era cabo. Ah, ya no, eso hace mucho. Mira, eso es a Jimmy que tú ves. Villajuana lo ve. No, pero Jimmy es un coronel de la policía también. Un saludo, un abrazo a mi hermano Jimmy Torres. Miren, señores, la sequía. La sequía, yo recuerdo la última sequía estacionaria que se produjo en el país en el año 2015, que duró casi 2 años. Fue un tremendo dolor de cabeza para las autoridades, sobre todo para el sector agropecuario. La línea noroeste veíamos cómo languidecían las vacas, los toros, los chivos, los animales. No encontraban pasto porque con la sequía el pasto se moría y no podía reproducirse. El gobierno hizo un sinnúmero de acciones, programas, pero todos fueron programas pasajeros. No se sentaron a discutir una verdadera política de cómo poder en un futuro cercano, porque el país de nosotros, como te trae mucha lluvia, te trae sequía. Es por nuestra ubicación geográfica y ya eso lo han debatido los meteorólogos, los Siri de León, los Gloria Ceballos, la gente que sabe de eso. Entonces, veo ahora, otra vez volvió la sequía, una sequía estacionaria que tiene la línea noroeste con miles de tareas improductivas porque no pueden sembrar nada porque no se le va a dar nada. Pero lo peligroso no es lo que tú quieras sembrar para mañana, eso tú lo puedes dejar ahí y sembrarlo después. No, es lo que está sembrado que se está perdiendo. Y el tema de la ganadería. Entonces, cuando veo la mesa de la gente que sabe de esto, la gente del INDRI, la gente del Ministerio de Agricultura, la gente de INAPA con el tema del agua, veo las mismas medidas pasajeras que un muchachito de cuarto grado las implementa. Como dijo usted. O sea, no hay un plan. Y yo tengo la suficiente calidad moral para decirlo, que no hay un plan. Porque yo estuve inmerso en el sector agropecuario y veía cómo se improvisaba desde allí. Y todos los días era un invento nuevo. Yo vi ayer, y hasta vergüenza me dio, en un país que está en pleno siglo XXI, combatiendo la sequía con unos camioncitos de agua de 1000 galones. ¿Con eso que la vamos a combatir? ¿Con eso, don Osmar? Usted que es el jefe del sector agropecuario, usted que es un intelectual, que es un conocedor a profundidad de lo que es la materia agropecuaria en el país y en el mundo. ¿Con eso? Bueno, yo le voy a exhortar a ustedes que por primera vez agarren esos departamentos de planificación y desarrollo de esas instituciones y lo sienten a justificar los salarios que se ganan y los cuartos que se ganan, que manejan. Y vamos a planificar hacia el futuro cómo combatir el tema de la sequía, de cómo combatir una sequía exitosamente, porque otros países lo han logrado. ¿Y por qué aquí no podemos hacerlo? No lo hacemos porque aquí lo que hacemos es improvisar. Buscar medidas pasajeras, comprarle. Ah, bueno, en Monteplata está lloviendo, cómprenle la paca. La paca son unos pequeños bultos, paquetes, no bultos, paquetes blog, de hierba, un blog como de, un blog, y te llevan 100 de pasto. Bah, hay gente que vive de eso, que tiene grandes extensiones territoriales. En toda parte del mundo pero se produce el pasto. Ese plan no lo está encabezando el Ministerio de Agricultura. ¿De qué agricultura que tiene que encabezarlo? Él lo está encabezando. Hay un gabinete. El Ministerio de la Presidencia. Sí, pero hay un problema, Pedro. Pero es que la presidencia no tiene nada que buscar ahí. Qué bueno que tú. La presidencia, mira, discúlpame, Ángel. José Ramón no tiene nada que buscar ahí. No es esa presidencia. La otra, no, peor. Es el Ministerio de la Presidencia. Peor. De José Ramón es el administrativo. Peor, entonces. Eso lo tiene que organizar. Omar Benítez le sobra la capacidad para hacer él eso. Él está en el...
A Olga Fernández le sobra la capacidad para hacer lo que tiene que hacer desde el INDI, que maneja las cuencas hidrográficas del país. Le sobra la capacidad. Montar lo que sigue con la mesa para allá. Que ven aquí la centralización de las decisiones, que por eso es que las cosas a veces no caminan. Y tiene el presidente que echarle boche a los funcionarios, porque la burocracia le paraliza los procesos. Vamos a estar claros, no es que Olga se gane los boches, es que hay otra gente por encima de Olga que hacen que Olga se gane los boches. Con la burocracia para soltarle los cuartos de las ejecuciones de las cosas. Y el pobre Olga tiene que coger los fuetazos. No, aquí tienen que sentarse el IAD, el INDRI, la CAS, Agricultura como órgano rector macro del sistema, a diseñar un plan verdadero. Señores, lo que están haciendo ahora, lo improvisaron en el 2015 y volvieron a improvisarlo ahora otra vez, a disparatico y cocositas que ellos saben que no van a impactar en nada. Y se va a morir el ganado y se le va a caer la producción. Solo hago dos observaciones, ya nuestro invitado está en escena, vamos a hablar con él en un minutico. Dos observaciones. Número uno, no podemos seguir poniendo parchos, Pedro. La solución definitiva de eso, y está estudiado, no es nuevo, no, tiene más de 20 años estudiado en la línea noroeste, es la construcción de pequeñas represas. Exacto. Pequeñas represas de tierra. Hay 5 o 6 cuencas con el espacio y el diseño listo así para es la construcción de una pequeña presa que no cuesta mucho dinero. Número uno. Y número dos, este tema de esta sequía tiene que ser observado con importancia. ¿Por qué? Nosotros estamos en febrero, en enero. Enero. No, ya febrero. Estos 3 meses... Esa sequía normalmente se manifiesta entre junio, julio y agosto. No, desde diciembre. Si ahora tenemos sequía... Que no si se ahora esperará. Tenemos sequía, hay un problema y dice en el resto del año. Y dice meteorología que no hay, que no hay esperanza de lluvia. No, mientras esté ese frío en el norte... Ustedes no quieren saber los cuartos que se gastaron haciendo de que... pocito y cosita. No, 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 no. Pero señores, hagan un plan de verdad, hagan microcuencas, que el agua esté ahí y que dé abasto. Represen el agua, hay 6 o 7 cuencas definidas para represar el agua. Desde cuando estaba en el país una empresa que trabajaba en Mao que se llamaba Prolino, esas presas están diseñadas. Así es. Vamos a la pausa, para regresar ya está en escena nuestro buen amigo César Cedeño, ex ministro de Deporte de la República Dominicana, organizador de los Juegos Panamericanos, exitosísimos Juegos Panamericanos, además jefe de campaña de Hipólito Mejía, alto dirigente del PRM. Vamos a ver si él estaba ahí cuando Quirino e Hipólito se juntaron. Sí, lo acompañó. Ya. Hipólito fue solo. Continuamos con Buenos Días RD, es un placer, un privilegio para nosotros recibir a don César Cedeño, un hombre que ha dado cátedra del quehacer político en la República Dominicana, jefe de campaña del presidente Hipólito Mejía. Bienvenido, don César. ¿Verdad? Gracias, jefe. Pedro, mi hermano. Ay. La distinguida dama. María de Los Ángeles. María de Los Ángeles. La verdad que es un placer venir aquí a... que ustedes me den la oportunidad de tener esa comunicación con los amigos televidentes de este programa. Señor Cedeño, ¿y aquí fue que Hipólito fue por donde Quirino? Yo creía que, porque él dice que fue a averiguar la deuda de Funglode, yo creía que era que él le iba a hacer un favor y iba a pagar esa supuesta deuda. Pero bueno, que Hipólito tenga su vaina clara. ¿A qué fue? ¿Qué fue? Porque Dios mío. Mire, la verdad es que Hipólito Mejía es uno de los pocos líderes y dirigentes de este país que siempre ha accionado con transparencia. Por esto viene cuestionando la forma de cómo el presidente Fernández, con todos esos recursos, que de dónde han salido esos recursos de la Fundación Funglode. Y todavía a veces no hay ni para pagarle a los empleados. ¿Y cuáles son los recursos que Hipólito dice? No, pero la edificación que hay ahí. Eso no lo tienen ni siquiera los ex presidentes de Estados Unidos, que tienen todo, fundaciones. Yo he estudiado ahí y hay que pagar mucho dinero. No tienen una fundación. Es autosostenible. Sí. Como la de Funglode. Todos esos recursos, pero solamente lo que tiene el presidente Fernández es que hacerle una explicación al país de dónde sacó todos esos recursos. Entonces, el presidente Mejía, que no fue donde Quirino ni a pedirle apoyo político ni económico,
de antemano porque no lo necesita. No, y no le conviene. Ya Hipólito Mejía tiene garantizada la victoria en la primaria de octubre. O sea que no hay ninguna razón. Sin embargo, va porque en Estados Unidos todo el mundo sabe que cuando las autoridades de Estados Unidos llegan a acuerdo con alguna persona, tiene que ser verídica la información que dan allá. Porque si no, tienen los métodos, la fórmula, el lápiz, todos esos mecanismos que realmente determinan si está diciendo la verdad o no esa persona. Entonces, el presidente Mejía, un expresidente, no quiere informar al país o mal informar de que no sea una cosa verídica. Y la forma del presidente Mejía es una forma espontánea. ¿Qué está diciendo usted? Pasó por un Quirino y le preguntó que si era verdad que lo que él había dicho aquí era lo que él había dicho allá. ¿A quién fue a visitar? ¿Al amigo o al personaje que podía brindarle una información? Pero es que Hipólito es capaz de creerle a un exconvicto que es capaz de llenar el país de no, no a un exconvicto, sino la vía de donde viene eso. Es que Estados Unidos ya... ¿Por qué Estados Unidos llega a un acuerdo con Quirino y le baja la esa es su modalidad, la pena, es la modalidad de Estados Unidos. Claro, entonces, claro, ya él delató a otro narco. Porque hay una cosa también, la gente vende ahora, déjeme decirle, Quirino es un dominicano que tiene todos sus derechos. Sí, claro, que adquirido sí, ya pues sí, legalmente y constitucionalmente. Ya cumplió o su sea, pena. Entonces, si fuera así, Quirino no podía tenerlo. No, aquí no tiene pena pendiente, no, ni cumplida, ni se levantó pendiente. Ni se levantó pendiente. Entonces, eso, a eso fue que pasó el presidente Mejía por donde el señor. Ahora una pregunta, don César. Uh-huh. ¿Qué uno debe entender de lo que usted acaba de plantear? Lo que yo leo. Presidente Medina tiene una serie de informaciones que quiso validarla con el testimonio personal que había dado Quirino en Estados Unidos. Que el presidente quiere informar al país de algunas acciones indebidas de Leonel Fernández y no quiere darla sin la veracidad. Y que la veracidad la encuentra. La encuentra en el testimonio de Quirino. Que dio Quirino a los Estados Unidos. Pero eso, porque eso, no era eso, cualquiera. Pero era mejor preguntarle a la embajada. No fue a la justicia de aquí. No fue a la justicia de aquí. Fue a Estados Unidos. Entonces. Y no era mejor ir a la embajada. Que la embajada tiene que ver. Pero si hubiese sido así también. ¿Fue los gringos? No, es que la embajada no tiene que ver con eso. Eso es allá. Entonces, ¿cuándo va a dar Hipólito esa información al país? Porque es importante. No, porque el presidente Mejía ya lo ha dicho. Él empezó. Él le hizo una comunicación al presidente Fernández solicitándole que le dijera al país. Pero eso es viejo. Por eso, sí, no, sí. Pero él dijo que iba a empezar por ahí. Okay. Pero que eso no ha terminado. No le dio respuesta. Él lo combinó. No, porque, oye bien, aquí lo que hay que hablar es que el presidente Fernández le dé respuesta al país. Pero yo la hago. No, dijo Claudio de los Santos. Tampoco le creo a eso. Sí, pero dijo una verdad. ¿Qué dijo? El presidente Fernández tiene dos vías con esto. O demanda a Quirino por difamación. Espérate. Por perder el tiempo. Perder el tiempo. O demanda a Quirino. Ahí está la justicia, el gobierno, que es Leonel Fernández. Este es el mejor momento para el presidente Fernández. Demandar a Quirino por difamación. O pagarle los 200 millones que dice. O sea, Claudio de los Santos dice que Leonel le debe los 200 millones. Él fue testigo cuando él se lo prestó. ¿Verdad? Pero es que Leonel no lo ha desmentido y Quirino, eso fue público. Pero imagínese que don César. Pero tampoco ha dicho don César. Del gobierno de Hipólito Mejía se dijeron barbaridades. Pero, para hacer una pregunta a usted, que es un hombre de usted, que yo a usted y al presidente Mejía lo respeto mucho y lo considero gente amigos míos. Presidente Mejía, siempre él y su familia gozarán con todo mi respaldo. Del presidente Mejía se dijeron barbaridades aquí, y yo soy de lo que digo, que todas esas barbaridades eran mentiras. Y de su cuñado. Entonces, ¿usted cree que el presidente Mejía va a salir a desmentir a cada loco que salga con una porquería acerca de él que dirigió el país? No, oye lo que es, Pedro, ahí es que voy. ¿Por qué el presidente Mejía, tan pronto, el difamador mentiroso de Baní, el senador Wilton Guerrero, se inventó una difamación con Hipólito Mejía, que había ido a México a reunirse con el Chapo? Que todo el país sabía que se lo ¿Qué hizo el presidente Mejía? Lo que debe de hacer cualquier ciudadano responsable, sobre todo después de haber sido presidente de la República. Pero es que él es un senador de la República. No, espérate, que de una vez. Un narcotraficante. No, pero es un senador mentiroso. Está bien. Difamador.
Pero es un senador. Pero oye, pero no importa que sea senador, por más razón debía de ajustarse a las leyes y a respetar la Constitución de la República. Pero usted no puede bajar a pelear es que para mí ese senador... Está validando una información. Para mí ese senador no tiene ningún valor cuando se atreve a hacer una acusación de esa naturaleza en una campaña que apenas le faltaban 3 meses al presidente Mejía. Un abuso. Entonces, sí, pero él fue oye, Pedro, entonces ¿dónde va el tuvo asunto? Tuvo que retractarse. ¿Dónde va el asunto? 5 años. Esa justicia, que por suerte yo creo que ya se va de ahí el presidente de la Suprema. Sí, dijo que... Por eso, ya se va. 5 años llevaron a un expresidente, oigan cómo anda la justicia aquí, a llevarlo ahí a la Suprema Corte de Justicia para, al final, este señor venía a decir que... Sí, pero Hipólito no debió hacer caso. Que fue un error, que fue una... No debió conciliar nunca, Hipólito. Hipólito salió... ¿Tú sabes por qué? Porque estaba la justicia. ¿Tú sabes por qué? Porque Hipólito Mejía no andaba detrás de dinero. No, pero no, una sanción de un peso. Entonces, no, óyeme bien. Pero logró el objetivo. Él se retractara y quedara mal. La persona debe ser sana siempre. Y siempre hay la oportunidad para perdonar. Y eso fue lo que yo pido. Ahora, don César, vamos a política. Entonces, le digo al país. Vamos a política, don César. Sí. Vamos a política. Usted, que es un hombre con una experiencia de Estado y política bastante amplia, ¿no es conveniente que un expresidente de la República se esté reuniendo con esa clase de gente? Usted tiene que recomendarle eso a Hipólito. Ahora, vamos a la política. ¿Qué está haciendo el presidente Mejía para ganarle a un Luis Abinader que está activo, que luce imbatible a lo interno de su partido, que le está dando visos de modernidad y como una especie de esperanza a la gente que ya no cree en el PLD, que no cree en los reformistas, que no cree en el PRD? Y Luis Abinader, uno ve una madurez política. ¿Cómo va Hipólito? Y que las encuestas lo dan como ganador, posible ganador en esa... ¿Qué está haciendo para vencerlo? Miren, qué bueno esa pregunta. Hipólito Mejía ha demostrado siempre, nunca ha ido a favor de la corriente en términos de lo que son la competencia interna entre compañeros. Ángel conoce muy bien lo que fue el proceso del 2012 con Miguel Valle. Miguel 11, 2011. En el 11. Que todas las encuestas le daban a Miguel el 90%, 95%. Yo dije que por poco llega al 100%. Pero, ¿qué resulta? Oye bien, Hipólito viene de haber dejado un gobierno que lo satanizaron con una medida que tomó Hipólito Mejía para salvar el país. Saludable para más de 700.000 dominicanos, y que hoy República Dominicana goza de una banca fuerte, sólida, gracias a esa medida que tomó Hipólito Mejía, pero lo satanizaron. Y nosotros empezamos esa campaña con el 3%. Es más, Hipólito incluso tenía, no podía participar constitucionalmente en ese momento, hasta que Miguel Vargas, con el presidente Fernández, llegaron aquí al acuerdo de las corbatas azules. El pacto de las corbatas azules. Donde le abrió las puertas y las ventanas a Hipólito Mejía y a Leonel Fernández para que hoy estén todavía. Y era la situación que Miguel no le tenía a Hipólito, porque la verdad que él estaba... Que estaba, para Miguel estaba vivo. Sí. Arrancamos Hipólito y yo a caminar el país. Yo recuerdo que yo fui el primero que empecé a caminar el país, ¿te recuerdas? Usted la avanzada y sigue siendo la avanzada. Y a veces con 5 compañeros yo hacía reuniones en un municipio. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que empezó Hipólito a subir y Miguel a bajar. Al final llegamos a la convención, Hipólito gana con un 56% y Miguel un 44%. Ahora yo me siento muy cómodo, muy contento de que la propia compañera de Luis Abinader, su coordinador... Dicen que está 25-75. 25. Sí. Entonces, si yo de un 2 lo llevé a un 56, ahora con un 25, Hipólito va a ganar la convención con un 70-80%. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y eso viene sucediendo así, porque lo que hay que ver es cómo ha ido reaccionando los PRMistas en todo el país. Es cierto que en los próximos días algunas de las figuras centrales del PRM, que no están ni con uno ni con el otro, pues darán su apoyo a Hipólito Mejía. Vamos a esperar para que no... Para no creer. Ahora, lo que sí le quiero decir es, miren cómo es esto. Miren, señores, la gente normalmente mide
y hacia donde va la corriente, se va fortaleciendo eso. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora mismo? Que el proyecto de Hipólito Mejía se fortalece cada día más, y el proyecto del compañero Luis Abinader disminuye cada día más. Hace apenas una semana, la compañera Gianilda Vázquez, que tuvo el valor, un gran valor de ir a una candidatura desafiando el liderazgo de Luis y de Hipólito, que llegaron a un acuerdo para llevar al compañero Paliza y a la compañera Carolina a la presidencia de la Secretaría General. Y Anilda, el presidente Mejía siempre me decía, yo no entiendo esto, y me enseñaba, mira cómo están las encuestas marcando a Anilda, un 20, un 25%. Al final, hubo que reconocer que Anilda con un 13%. En contra de eso, es decir, que no es malo. Es decir, contra el liderazgo de los dos líderes. Es decir, que Gianilda es una realidad. Así es. La compañera Gianilda hizo su reflexión, su evaluación, y toma la decisión de apoyar la candidatura de Hipólito Mejía. Eso fue sábado. Y como ella vendrá más, se dice. Ahí voy. Entonces, pero el domingo, eso fue sábado, el domingo fuimos el presidente Mejía y yo a Pimentel, la provincia de Duarte, donde el alcalde de allí, que estaba con esa corriente del compañero Luis Abinader, el alcalde Martín Rosario, la ambulancia negra, y dio el paso también con su equipo a apoyar la candidatura de Hipólito Mejía. Ayer, más recientemente, un subsecretario de allá de Salcedo, ayer le tomé yo el juramento, que vino a apoyar también al presidente Mejía. Y eso está pasando en el país. Nosotros no acostumbramos mucho a estarle dando mucha propaganda a eso. Deben hacerlo. Eso es interno. Pero no, a mí me gusta el trabajo. Tranquilo. A mí lo que me llama la atención, don César, pero con firmeza siempre. Y usted de esta materia sabe, porque usted es un estratega político, me lo ha demostrado, que con el padrón que tiene el PRM, 523 mil inscrito al año pasado, y que está aperturado ahora a un proceso de inscripción, ¿cómo revertir el control de ese padrón que tiene Luis Abinader? Porque la verdad es, y yo lo pude contactar, que Luis tiene un control de ese padrón y de la estructura partidaria. Claro, ¿cómo revertir Hipólito Mejía esta realidad? Mire, Ángel, lo que pasa es que la política es coyuntural y circunstancial. No es lo mismo cuando nosotros salimos del PRD, que había que buscar un partido reconocido por la Junta General de Trabajo, porque en ese momento era muy difícil lograr un reconocimiento. Que la Junta, con ese señor en la Junta, el verdugo de Roberto Rosario, que nosotros nos reconocieran. Que debía recogerse, mañana me voy a referir a eso. Que nosotros nos reconocieran un partido. Y la familia Abinader tenía ese partido desde hace mucho tiempo y lo puso al servicio. O sea, que era un partido familiar. Exactamente. Ahora, oye bien, como yo he dicho siempre, los partidos pequeños tienen dueño. Sí. Los partidos grandes no tienen dueño, tienen gente. Y hoy una mayoría puede estar aquí y mañana puede estar allí. ¿Qué resulta? Para el 15, nosotros hicimos un gran esfuerzo por colocar esa organización en el sentimiento de la fuerza política del país. De la sociedad. Compañero Luis, un gran ser humano, una gran persona. Nos fajamos, Luis fue el candidato. Hipólito una vez más demostró su vocación democrática. Participó para fortalecer su partido y al otro día de la convención fuimos Hipólito y yo a la oficina de Luis. Hipólito le levantó la mano a Luis. Él sabía la pela que Daniel lo llevaba. Y fue el candidato. Pero espérate, ahora voy. Viene y pasa ese proceso que precisamente nosotros entonces empezamos a organizar un padrón de 532 mil dominicanos. Ángel, lo que hay que evaluar es qué pasó en la convención para escoger la dirección de partido. ¿Le dieron una pela a Hipólito? No. Digo, excepto en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, que yo no sé qué. David Collado lo ayudó. No, le dieron una pela voy para allá. En el Gran Santo David, Domingo. David, usted conoce bien. Hasta Fellito ganó ahí, que no se sabía. Usted conoce bien dónde está el grueso de la votación en el país. En el Gran Santo Domingo. Espérese, no hay solamente.
Puerto Mejía gana Santiago, San Cristóbal. Gana el Distrito Nacional, gana San Cristóbal, gana San Juan, gana La Vega. Óyeme, ahí está más del 50% de la votación. ¿Qué resulta? Que se compara un presidente que gana en Pedernales con 300 votos a un presidente como Fellito que tuvo que sacar casi 30 mil votos para ganar la presidencia. Entonces, si tú evalúas voto a voto, Hipólito Mejía, la sumatoria de los votos de todo el Hipólito Mejía ganó la convención. No me diga. Para que sepa. Pero ustedes no lo han dicho. No, pero ustedes tienen que es que a mí me gusta más la cosa. No, porque después no se va a entender. ¿Quién es que está manejando la prensa de Hipólito? ¿Salomón? No, no. Eddie Olivares. Y Licho, pero, y Licho, Eddie no puede estar manejando prensa, porque Eddie no sabe de eso. No, Eddie es vocero. Eddie es vocero, el mejor que puede Licho tener. Licho es que manda las notas. Licho, sí, pero sí, como que está visto, que tú sabes que es una experiencia, sentado nada más produciendo. Oye, produciendo, no se gana. Cabito el que era. Cabito votó. Sí, es una estrella. Es una institución. Sí, pero es que el señor es odioso. Ay, Dios mío, el hombre que da boche, los periodistas no quieren saber eso. Señor. Y ustedes votaron a Fabra, ustedes votaron a Fabra. Yo voy a hablar con Garrigó. Garrigó González Fabra. No. Sí, bien votado. No se vota con Garrigó. Oye, no hay que votar. Garrigó es el líder de ahí. Pero déjeme terminar la idea. Sí. Avance. Porque dijeron, me da como Hipólito Barrera. En la sumatoria de votos, ustedes ganaron las elecciones. Ah, o sea, la sumatoria general. Relativamente. Y quedamos en términos de organismo así. Okay. Ya en la convención de yo no tenía ese dato. Entonces, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Que a partir de esa convención para escoger la dirección del partido, fíjense que ya nosotros colocamos la presidencia de la corriente de Luis, la secretaria general, ¿de quién es? De Hipólito. De Hipólito. O sea, vayan observando. Familiar sigue el asunto. Y eso sigue. Pero se comparte en un 50-50. Así me invito el del PLD. Sigue caminando la cosa. Familiar. Y sigue caminando. Pero ahora, como le digo, difícilmente ustedes vean. Que se fue un dirigente del H20 y voy para de Luis. Pero ustedes sí ven todos los días. Que vinieron de donde Luis Pando Hipólito, que vinieron de Luis Pando Hipólito. Entonces, eso va caminando. Mira, y yo le puedo garantizar a ustedes, mira. Me escribe un televidente y me dice, dígale a nuestro amigo César Cedeño que la convención es la junta que la va a regir ahora. Mejor, yo me alegro. Por eso es que le iba a contestar a ustedes ahora. Mira, de verdad que los partidos le han dicho al país toda la vida que no hay la posibilidad prácticamente de celebrar una convención, ninguno de los partidos. No tiene capacidad. Una convención que no hay un problema. Sí. Limpia, no hay problema. Desde Reformista, PRD, César, gracias. Sin embargo, ahora es la Junta Central Electoral la que va a administrar este proceso. Porque si es Luis que maneja con su partido eso, le dan la madre. Mira, ¿qué pasa? ¿Por qué Hipólito Mejía? Oye, cuando tú tienes esa simpatía que dicen ellos que tienen, ¿qué planteaba Hipólito Mejía? Primaria abierta, Luis cerrada. Pero Hipólito, que es un hombre demócrata y que no importa que sea cerrada, abierta, semicerrada. Yo le garantizo al pueblo dominicano que Hipólito Mejía será el próximo candidato del PRM y también será el presidente de la República Dominicana. Porque el país necesita un hombre con la experiencia de Hipólito Mejía ahora para sacarlo de la crisis que lo ha sometido el Partido de Liberación Dominicana. Gracias, don César Cedeño. Gracias. Por acompañarnos. Habrá muchas entrevistas. Queda mucha pendiente, César. César Cedeño. Un gallito. Coordinador de la campaña del presidente Hipólito Mejía, ha estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por seguirnos. Mañana es el compromiso a las 8 en puntito. Buenos días, César.